7 de la mañana, 17 minutos. En la provincia de Buenos Aires tiene nuevo horario. Las flexibilizaciones se iban a ir acomodando de acuerdo al comportamiento sanitario y, por lo tanto, de los ciudadanos. Carlos Bianco es jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Está con nosotros vía telefónica. Carlos, buen día. Eduardo y Lourdes te saludan desde este lado. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Confirmado entonces que ahora ya no cierra a la 1, sino a las 2 de la mañana, ¿cierto? Sí, está por salir el decreto y la resolución que regula el anuncio del gobernador, pero confirmado, tal como se había comprometido el gobernador. Nosotros habíamos puesto esta restricción a la nocturnidad, que implicaba cerrar todos los comercios entre la 1 y las 6 de la mañana en los distritos en fase 3 y fase 4 a lo largo y a lo ancho de la provincia. Lo establecimos cuando venían los casos muy rápidamente en aumento durante diciembre y primeras semanas de enero, y ahora que tenemos una tercera semana con una leve caída de los casos, estábamos en condiciones de hacer una pequeña flexibilización. Era un pedido que venían haciendo algunos comercios. Puntualmente los que más se vieron afectados son los bares, las confiterías, las cafeterías, claro, que con esta medida pueden tener una hora más para mantener sus locales abiertos. Así que con esta nueva condición epidemiológica vimos posible hacerlo. Así que bueno, tal como lo había anunciado la semana pasada el gobernador, si seguían cayendo los casos se iba a hacer una flexibilización de una hora, así que vamos a seguir con esta medida, ahora con un periodo más corto, un cierre entre las 2 y las 6. Claro. Un trabajo en conjunto destacaba ayer el gobernador, y acá vale la pena, ¿no?, mencionar, porque la reunión es con todos los intendentes, no importa partido político, a quién apoyen, qué mirada de mundo tengan, sino que acá me parece que se lograron sortear con quienes están en funciones las diferencias políticas en pos de mirar lo sanitario. ¿Eso sigue funcionando de la misma manera o hay algunos roces? No, para nada. Mira, esto fue una medida que en su momento fue consensuada. A veces hay algún matiz, una opinión distinta de algún intendente, en particular algún intendente de la oposición, pero la verdad que las cuestiones se explican, se dialogan, se consensúan y se implementan. Ayer tuvimos otra videoconferencia con todos los intendentes e intendentas de nuestra provincia para analizar la situación epidemiológica, claro, en general, la marcha del proceso de vacunación y para consensuar esta nueva medida. Así que sí, esto siempre como venimos trabajando con todos nuestros intendentes e intendentes. Estamos hablando con Carlos Bianco, que es el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Carlos, la oposición, fundamentalmente los dirigentes que no tienen cargo, ¿no?, siguen bombardeando el plan de vacunación, que la Sputnik no sirve, hasta que llega una revista científica como de Lancet y homologa todo lo que venía también marcando la ANMAT, que es perfectamente verificable en su eficacia. Y bueno, ¿qué mirada tiene al respecto? El papel que están jugando los medios hegemónicos, la oposición política, respecto a esta campaña de desprestigio de todas y cualquier vacuna que pueda llegar a desparramarse en la Argentina. Mira, efectivamente, hay una porción, digamos, de la oposición que no tiene ningún tipo de responsabilidad de gestión, ningún tipo de responsabilidad, diría, en general, que excede quizá uno de los capítulos más duros de esta oposición férrea a cualquier tipo de medida que se toma desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial. El capítulo más duro, más visible, quizás fue el tema de la campaña antivacuna, pero es algo que venimos viendo que se repite desde que empezó la gestión, con todas las medidas que tomamos, que tomó el gobierno nacional, con el aislamiento social preventivo y obligatorio, con el reparto de los respiradores, diciendo que no iba a haber respiradores, que no íbamos a tener camas, que en el conurbano iba a explotar en el marco del coronavirus, ahora diciendo que primero que la vacuna no servía, después que había pocas vacunas, claro, después diciendo que querían precisiones sobre el calendario de vacunación. Bueno, se van empeorando cada vez más, digamos, claro, respecto bajan el nivel, las críticas. Claro. Sí, y ahora que quedó claro, como la verdad que ya era claro antes, si el ANMAT permite una vacuna, un medicamento, claro, o lo que sea, porque tiene un fundamento científico. Esto totalmente. No es una,
definición política, es una definición sanitaria y científica. Ahora quedó totalmente descartado cualquier tipo de operación, porque el argumento que ponían ellos externamente, sin, la verdad que sin mucho conocimiento, es que solamente iba a estar claro que la vacuna era buena si se publicaba en una revista occidental y cristiana. Bueno, ya está, ya pasó. Ya está, como dijo el gobernador, déjense de joder. Claro, en este caso, occidental y protestante, ahora, ¿no? Pero, ahora, calvinista. Luterano. Claro. Carlos, ahora también un nuevo capítulo de las críticas va en la supuesta utilización política de algunos famosos. Me refiero, por ejemplo, a Moria, Moria Kazán, que ya fue convocada para fomentar la vacunación. Ella dijo, yo me voy a vacunar, por supuesto, para incentivar a algunos sectores que todavía están en duda. Y salieron a cruzarla, a criticar al gobierno que están utilizando y que ahora son los de los artistas, los del medio. Bueno, un nuevo capítulo, ¿no? Sí, bueno, como con todo, como te decía recién, cualquier medida que tomemos, cualquier campaña de vacunación que llevemos adelante, también es, bueno, ¿por qué se vacunan algunos funcionarios? Bueno, justamente porque es una campaña de vacunación y como no es una vacuna obligatoria, hay que incentivar, hay que darle seguridad a la gente para que efectivamente se inscriba, porque la única forma de vacunarse cuando una campaña no es obligatoria es dar el consentimiento informado. La forma más fácil que encontramos que la gente dé su consentimiento informado para después estar en condiciones de recibir la vacuna es que se inscriba en nuestra aplicación, que se inscriba en nuestra página web, y para eso hay que difundirla. Digo, ¿qué mejor forma de difundirla que, por ejemplo, se vacune el presidente, que se vacune la vicepresidenta, que se vacune el gobernador, que se vacunen los intendentes, que la mayoría de las veces son la referencia política principal en sus territorios, y eventualmente que se vacunen algunos referentes de la cultura, del deporte, del arte, etcétera. No, hay algunas personas que sus referencias directas no son vinculadas con la política, sino a veces son más vinculadas con otra disciplina, como es el deporte, como es la cultura. Así que, la verdad, todo lo que hagamos lo van a criticar. O sea que, si es por eso, nos tendríamos que quedar inmovilizados. Nosotros no nos quedamos inmovilizados. Estamos en medio de una pandemia. Sabemos que la única forma de superar la pandemia es a través del proceso de vacunación y tiene que ser exitoso. ¿Y por qué, acá entre nos que no nos escucha nadie, por qué en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son tan renuentes a abrir un registro? Hay colectivos y sectores de todas las áreas que están pidiendo eso, un preregistro para tener idea de cuántos somos los que nos queremos vacunar. ¿Por qué tantas trabas? No lo sé. Yo no, en general no opino sobre otras jurisdicciones, tendrán sus motivos, tendrán su planificación, no lo sé, la verdad que no lo sé. La forma en que nosotros lo hicimos es de una forma pública, masiva, transparente, objetiva, que es una campaña de vacunación a través de la aplicación y nuestra página web, porque además esto lo que nos permite es planificar el proceso de vacunación. Cuántos se anotan en cada distrito, nosotros a partir de eso sabemos cuando empiecen a venir masivamente las vacunas, cuántas vacunas tenemos que enviar a cada distrito, con qué prioridad, porque a partir de nuestra página nosotros sabemos la edad de las personas que se quieren vacunar. Si tienen alguna comorbilidad, entonces requieren que se vacunen antes que otra. Bueno, la información que nos... es riquísima la información que hemos obtenido a partir del proceso de vacunación y que eso nos va a permitir planificar de mejor forma todo el plan. Carlos, gracias por este rato, ha sido muy amable. A ustedes. Un abrazo. Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, colaborador inmediato, directo de Axel Kicillof, el gobernador, en estas primeras noticias en las 7:50.